12 quintos entre 8 séptimos. Lo vamos a resolver por la ley de la herradura. Escribimos una línea en el cual el numerador es la fracción que está a la izquierda del símbolo de división, es decir, 12 quintos. Ahí está. El denominador es el que está a la derecha del símbolo de división, que es 8 séptimos. Aplicamos la ley de la herradura. ¿Qué nos dice? Multiplica los extremos, es decir, 12 por 7 es igual a 84. Y lo escribimos como numerador. Entre. Ahora en el denominador va la multiplicación de los medios. 5 por 8 es 40. Esta fracción todavía la podemos reducir más. Mitad de 84 es 42. Mitad de 40 es 20. Todavía la podemos reducir más. Mitad de 42 es 21. Mitad de 20 es 10. Por lo tanto, chavos, el resultado de realizar esta división es 21 décimos.